Inotú es, bueno, conocido mundialmente como el pueblo de José Gregorio Hernández. Inotú forma parte de la parroquia civil José Gregorio Hernández, que compone las comunidades de la Suncelia, Sara Linda, San Pedro, San Juan y el pueblo de Inotú. La población de Inotú, como tal, y como muchas poblaciones del estado de Trujillo, en la época de la conquista de la colonia, certeramente no tenemos la información de que fue fundada, sino más que todo fue poblada por un grupo de encomenderos. Entre esos llegó a esta población el capitán Juan de Muñoz, que se le atañe de la, o se le tiene a él la referencia de haber llegado a estas tierras junto con otros personajes que formaban parte de esa encomienda. Ellos consolidaron aquí unos establecimientos agrícolas de la creación y la dominación de las razas que existían aquí, de las etnias autóctonas de todos estos pueblos, y eran los dueños originarios de estas tierras, los Cuicas. Aquí cerca de nuestro pueblo, Betijoque, fue donde el último gran Chacoy, Pitisay, fue vencido por la conquista española. Y José Gregorio Hernández vivió aquí hasta los 13 años. Influyen muchísimo en su vida dos figuras, dos instituciones. Su familia cristiana, una familia que forma a sus hijos en los valores humanos y cristianos, en la solidaridad, en el respeto, cerca de Dios, cerca de la oración, que le siembra a sus hijos en el alma y en el corazón, pues el valor de la solidaridad, del servicio. Y luego otra figura que le marcó para toda la vida fue su maestro, un oficial de la Marina retirado, Juan Celestino Sánchez. Estas dos figuras lo marcan para siempre. Luego estudia el bachillerato en Caracas y de una vez empieza a estudiar medicina, ¿verdad? Y se gradúa de médico justo un día 29 de junio, que es cuando él muere también, el 29 de junio. Y luego regresa a Venezuela y sigue de profesor de la Universidad Central de Venezuela, donde él funda varias cátedras, ¿verdad? Fisiología, bacteriología, histología, y se destaca como un eminente profesor, investigador y al mismo tiempo como un médico de primera. Pero José Hernández lleva por dentro otro gusanito que llamamos nosotros espiritualmente, la inquietud de la entrega a Dios. Y esto es muy importante tenerlo claro para entender a José Gregorio Hernández. Vivió los últimos 11 años de su vida como un monje, como un consagrado de Dios, en votos de pobreza, castidad y obediencia. Inotú es el pueblo de José Gregorio Hernández y es un pueblo que se ha ido formando, ha ido creciendo, se ha ido desarrollando económicamente, comercialmente, en torno al santuario y a la imagen de José Gregorio Hernández. Estos 4 años que yo llevo de pastor de Inotú, sucediendo a Monseñor Prudencio Baños, que Dios lo tenga en la gloria, que gastó su vida aquí, bueno, hemos dedicado a una pastoral de consolidación del pueblo como comunidad, sus instituciones. Por ejemplo, Inotú tenía un puesto policial con 2 funcionarios, ahora tenemos comandancia policial con bastantes funcionarios, patrulla, motos, de modo que podamos brindarle al pueblo y a sus comunidades y a los que vienen aquí seguridad total. Luego, Inotú es un pueblo que tenía un colegio por 36 años hasta tercer año o noveno grado. Yo asumí el colegio hace 2 años, ya tiene 4.º y 5.º año. Acaba de celebrarse la primera promoción de bachilleres de la historia de Inotú. Esto es muy significativo. Un equipo a trabajar en esta institución para lograr diseñar un nuevo plan operativo y educativo para la comunidad estudiantil y la comunidad de la parroquia de José Gregorio Hernández. El colegio se encontraba en una situación deplorable, no teníamos no existían los recursos necesarios para poder impulsar las mejoras de la institución. Ya se han construido 2 aulas,
Próximamente viene un proyecto de ampliación en el cual pues estamos tentando a una mejor posibilidad en la construcción de un edificio administrativo y la construcción de 8 aulas. Bueno, jóvenes, por favor, vamos a este es el camino. En clases anteriores, yo les decía a ustedes, el año pasado, cuando estudiaron primer año, que la escuela es un semillero. Tenemos la responsabilidad de formarlos a ustedes para la vida, enseñarlos a vivir. Hoy día estamos dando educación de calidad para fomentar la formación integral de nuestros alumnos, nuestros estudiantes que viven en las zonas aledañas en Otún, y por lo tanto estamos realizando con mucho esfuerzo, mucha labor, mucho tesón para que exista la calidad educativa que merece este extraordinario pueblo. Agradecer muchísimo a Dios el regalo de tener aquí al señor Nuncio Apostólico, al embajador del Vaticano, al representante directo del Papa, que es una bendición para nosotros como comunidad, como cristianos, como iglesia, pues su visita aquí a Isnotú, yo sé que alienta la esperanza de la gente en la beatificación, sobre todo pues en la motivación a la oración y a imitar las virtudes de José Gregorio Hernández. Lo que me trae a todas las comunidades de Venezuela, el país en el cual el Papa, al cual el Papa me ha mandado para representarlo, y traerles el cariño, la cercanía, el afecto y la bendición del Papa. Aquí tenemos, en el mismo lugar donde nació el venerable doctor José Gregorio Hernández, el 26 de octubre de 1864, a Monseñor Pietro Parolin, señor Nuncio Apostólico, embajador del Papa, que ha venido a rezar con nosotros por la beatificación. Alabamos a Dios y lo recibimos con un aplauso inmenso de bendición. A Dios sea la gloria y las bendiciones para Monseñor. Bienvenido, Monseñor. Yo creo que José Gregorio Hernández une a los venezolanos más allá de cualquier división, ¿no? O de cualquier conflicto. Entonces, que también a través de esta experiencia de comunión y de fraternidad se pueda crecer en la fe y en el amor de Dios. Como ustedes saben, hay una postulación en Roma, hay un postulador que se encarga de llevar adelante el proceso. Aquí en Caracas hay una vicepostulación, entonces, que está a cargo del obispo auxiliar, ¿no? De Monseñor Fernando Castro, y que está trabajando en eso, porque creo que esto es un deseo, es una aspiración y una expectativa de todos los venezolanos. Entonces, ojalá que todo eso pueda, digamos, agilizar los tiempos y que se pueda llegar lo más pronto posible a la realización y al cumplimiento de este deseo. Hacemos un momento de silencio y después nos unimos en la oración del perdón. Además, rezamos hoy por la sanación física y espiritual de tantos nuestros hermanos que se encuentran en dificultad. Y finalmente, por la pronta beatificación del venerable José Gregorio Hernández. Tú que tienes en tu mano medicina y santidad, aplícala a los enfermos de cuerpo y de voluntad, para que mi patria cambie y unida pueda rezar por tu beatificación, que es toda una realidad. Muy agradecida de estar aquí con honor a mi doctor José Gregorio Hernández, porque me sentí prácticamente más muerta que viva, y gracias a él estoy viva y me devolvió la salud. Yoandri es mi hijo, sufrió una leucemia linfoblástica a los 12 años, hoy día tiene 22 años.
está sano, pero actualmente estamos reviviendo el cuadro porque tenemos un primito. Estamos acá porque su familia en estos momentos no puede presentarse. Fue intervenido hace 2 días y nosotros pues con mucha fe estamos acá, seguros de que el siervo de Dios nos va a ayudar. Así como veníamos a pedir, venimos a dar nuestro agradecimiento. Vinimos a cumplir una promesa de mi hija. Y como todos ustedes ven, todos ellos son sus familiares, pura familia. La familia. Y este año, cuando ella cumpliera año, traerla el día de su cumpleaños para acá. Hoy, hoy está cumpliendo años. A mí se me presenta un problema de salud muy grave, ¿verdad? A partir del año 88 fue intervenida quirúrgicamente. Se ignora totalmente hasta ahora, ¿verdad? Porque pasé por 5 biopsias. Cada biopsia arrojaba un resultado diferente. Y por lo tanto recibía medicamentos para los resultados de cada biopsia. Han transcurrido 25 largos años de mi vida sufriendo. Un dolor muy fuerte en todo mi cuerpo. Salía por diferentes partes del cuerpo como hibritas, como algodoncitos y nadie se explicaba. Le pedí a José Gregorio Hernández, ponme un médico, que lo necesito. Y a raíz de ahí, bueno, comenzó mi mejoría. Fíjense ustedes, fue a partir de febrero. Yo digo que sí, este es un milagro de José Gregorio Hernández. En la posada de Ismotú, está por ser nuestra parroquia de nuestro siervo, doctor José Gregorio Hernández, el venerable. Estamos haciendo una clase de eventos para este día tan importante para todos los trujillanos, para Venezuela entera. Estamos haciéndoles el curso de esculturas en frutas y verduras. Ellas se están preparando para hacer una mesa, ¿no?, diseñada por ellas como parte del evento que tenemos aquí para ese día en apertura a una feria gastronómica que vamos a estar brindando para toda la comunidad, para todos los visitantes, para todos los turistas. Pues eso también nos ayuda para que tengamos las comidas que hacemos, tengamos también algo que hemos aprendido aquí y lo vamos a hacer para que adornen las mesas que vamos a poner la comida para la cantidad de invitados que llegan aquí a esta población. Tenemos, por ejemplo, una reunión para evaluar las fiestas de la Virgen del Rosario que están terminando y para organizar el cumpleaños del doctor José Hernández, que es el 26 de octubre. Y ahí en esa reunión del Consejo de Pastoral, donde puede venir todo lo que quiera, pues la gente propone, discute, organizamos cada punto, el programa, nombramos las comisiones y en esta parroquia pues organizamos todas las actividades, todas, absolutamente todas, con el Consejo de Pastoral. Hoy está parte del Consejo de Pastoral aquí, falta gente, pues debe ser que están muy agotados por todo el trabajo que hemos tenido. Viernes en la noche, Lenín se fue, pero los comprometemos igual. Invitamos un coro o lo hacemos nosotros. ¿Qué les parece? El viernes 25 en la noche, un rato de vigilia con cantos y oración, nosotros como pueblo. Eso lo podemos hacer. ¿Les parece? Nosotros como comunidad con el Consejo de Pastoral. Bueno, entonces la caminata quedamos en buscar los sonidos. Corpo Turismo 1, Arelis tiene uno. Temístocles Cabeza, por favor, anote ahí para que no se nos olvide, el profesor Temístocles Cabeza. Que el lunes 21 de octubre a las 10 de la mañana, en las instalaciones de la Posada Turística Ismotú, vamos a realizar la rueda de prensa para dar inicio a lo que es la publicidad y promoción del evento de referente al 26 de octubre. Esa misma semana, tal vez luego de la rueda de prensa, comenzaremos con los talleres. Ya en el transcurso de esta semana entrante, yo les voy a
a hacer llegar la información de cuáles son los talleres, los días y la hora exacta en la que se va a comenzar. Y grabamos una promoción en la radio porque la esté pasando bastante. Chévere, para que todos estén informados. Aquí comienza. Estaremos acompañándoles en los controles y dirección de la estación, luego en Pipo Gutiérrez. En la producción, la profesora Sor Emilia de López y el profesor Carlos Romo. En la dirección general del programa, la profesora Lorena Durán. Así es, amigos y amigas. Un programa lleno de buena información. Les habla José Pergamo y estaremos pasando una hora compartiendo temas de salud, prevención, un minuto espiritual, valores, recetas de cocina, remedios caseros, pensamiento bolivariano, el mensaje del día, efemérides, personajes de Venezuela, entre otros. Seguimos en el programa con sentido de la familia ramiliana, pequeño manantial. Y así como hablamos de uno de los hombres más grandes de América, también queremos contarles sobre el siervo de Dios, el doctor José Gregorio Hernández. Así es, Orián. Vamos a comentarles a nuestro usuario que el pueblo de Inotún durante toda esta semana ha estado de júbilo, ya que este 26 de octubre se estará cumpliendo 149 años del natalicio del rico de los pobres, el siervo de Dios, o sea, José Gregorio Hernández. Su infancia transcurre en medio de un paisaje idílico, donde los terraplenios andinos se apoyan sobre los llanos del Cenizo hasta la ribera del lago de Maracaibo, sin grandes sobresaltos en su pueblito de Inotún. No pasaría mucho tiempo antes de que José Gregorio abandonara la tranquilidad de la tierra andina para continuar su formación académica en la ciudad de Caracas. De José Gregorio Hernández, se dice que fue un médico y científico venezolano, solidario con los más necesitados. Trabajar con emisoras comunitarias no es fácil. Es muy bonito, hay que tener amor para hacerlo, pero no es fácil porque, bueno, tú sabes que nosotros pues trabajamos con la comunidad, los apoyos que nos dan. Y también pues no gozamos de recursos para estar manteniendo un personal vivo, entonces todo es a voluntad. Gracias a la revolución, tiene un medio donde cualquiera puede venir a expresarse. Eso sí, con base, con respeto. O sea, yo soy una persona que me gusta trabajar con la comunidad, ayudar a la comunidad. Este pueblo, en cierta forma, ha carecido a veces de motivación. Aquí hay gente que es buena, quiere trabajar, quiere luchar, pero siempre hace falta quien los motive, y este medio ha servido de mucho. Cago carne, más igual si chicharrones de carne. El de cuero se hace con esto, mire, con el cuero cochino. Y de carne le hacemos de perniles. ¿Cómo se prepara? Lo picamos así en pedacitos y lo aliñamos. Le echamos adobo, saboreador, sazón al todo, sal y cambures. ¿Cambures? Ajá. Para mucho maracucho a comer chicharrones. Bueno, es poner para los chicharrones, ¿no? Esto es lo que vende la carne. ¿Ah? Es importante
que la comunidad participe en un 100% en este trabajo. ¿Qué toca hacer? Reunirnos de nuevo otra vez mañana. Qué bueno, estamos iniciando el gobierno de calle y estamos de verdad muy agradecidos porque es necesario que se tome en cuenta el ISNOTU, es decir, la parroquia como tal, porque sí, tenemos muchos problemas y que yo sé que con este gobierno de calle vamos a solucionar. Entonces nos vamos a reunir ahorita, vamos a sacar cuáles son los problemas principales y se va a tomar un solo vocero, que es el que le va a exponer al gobernador toda la problemática, de por lo menos de infraestructura, toda la problemática que tenemos de infraestructura en toda la parroquia. De aquí a San Juan. Aquí estamos trabajando, como se dice, en equipo, de la mano con la gobernación. Vamos a trabajar en el equipo para solventar los problemas, que eso es lo que se busca, solventar los problemas, que la misma comunidad decida cuáles son los problemas más fuertes a los cuales debemos atacar. Y como lo dijo el mayor ayer, bueno, a lo que va a ser a mediano, a corto y a largo plazo. Que a lo que se le puedan solventar de una vez, se solventa. Ok, yo les voy a entregar la planilla por mesas de trabajo. De repente hay un consejo comunal que está en la mesa de vivienda, pero también tiene situaciones, vamos a decir, en la parte de canalización, entonces se va a la parte de infraestructura y hace el planteamiento allí. Entonces, en cada mesa de trabajo que se está organizando hoy, mínimo tiene que haber un representante por cada consejo comunal, aunque en las mesas, le hago la observación, tiene la libertad de estar todas las personas que quieran integrar indiferentemente si participan o no participan en un consejo comunal. Verdaderamente estamos contentos y complacidos de que este día, donde se inicia el gobierno de calle, haya mesas de trabajo donde buscan la prosperidad, busquen la solución de los problemas que hay de años y corto plazo aquí en la comunidad. El gobierno de calle no es la presencia del gobernador, conjuntamente con el secretario de gobierno, con los directores de la gobernación o directores de los entes nacionales, para escuchar solamente, para atender las solicitudes o los problemas e irnos y olvidarnos de lo que está pasando aquí. Eso no es el gobierno de calle. El gobierno de calle es la organización, primero, de la comunidad, conjuntamente con el gobierno regional y el gobierno nacional, para buscar soluciones a los problemas de la comunidad o propuestas de la comunidad. De eso se trata lo que estamos haciendo en el estado de Trujillo. Estamos felices de estarlo haciendo, de verdad, porque es la mirada de la gente, es la esperanza de la gente, es la solución de los problemas de la gente, que nos da esa felicidad de saber de que estamos trabajando en la dirección correcta. Pero ya también con el gobierno nacional, en un proyecto que aprobó el presidente Chávez, ejecuta la primera etapa, que es el remozamiento de todas las instalaciones existentes en el santuario de ISNOTU. Llámese la Casa del Santuario, llámese el santuario, el museo, el salón de conferencia, la Plaza de los Peregrinos. Una inversión de 48 millones de bolívares fuertes, muy significativa, que va a dejar el lugar donde nació el doctor José Gregorio Hernández en óptimas condiciones para atender a los peregrinos, para las celebraciones que vengan, salas de baño, un museo con todas las de la ley. La familia del doctor José Gregorio Hernández precisamente hoy me escribió recordándome que ellos, cuando el museo esté listo, nos van a regalar todos los objetos que tienen, los bienes que tienen, todo lo que tienen del doctor José Hernández lo van a traer ISNOTU para el museo de ISNOTU. De modo que, bueno, ya nos estamos preparando en vista pues a eso, un trabajo mancomunado, decía, diócesis, parroquia, instituciones de la parroquia, poder comunal, gobernación del estado, instituciones nacionales, gobierno nacional, para celebrar los 150 años del doctor José Hernández, acondicionar el pueblo y prepararnos a la beatificación. Bueno, nos preparamos. La gente está convocada para las 7, hoy estamos siempre, llega un poquito más tarde para salir en caminata rogativa hasta ISNOTU, rezando, cantando, orando por la beatificación y preparándonos para los 150 años del nacimiento de José Luis Hernández, que será el próximo año, y esperando que el Papa el próximo año nos dé ese regalo, la beatificación. Amén, amén, amén. ¡Que se escuche allá en el cielo! Un día como hoy nació su siervo, el que nos cuida, el que nos da tantos, pero tantos privilegios y el que siempre está con los pobres. Hay que orar mucho
en familia y en unión para que beatifiquen lo más pronto al doctor José Gregorio Hernández, que se lo merece, porque ya los milagros están más que completos. Para mí José Gregorio es un santo. Espero que sea beatificado prontamente porque él lo merece. Y bueno, en eso estamos todos, preparando el pueblo para una futura pronta beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Esa palma para Monseñor Baño, que está en el cielo mirando. Bueno, la invitación en nombre de la diócesis de Trujillo, en nombre del pueblo de Inotú, en nombre de la iglesia venezolana, es a seguir esperando la beatificación. Yo digo que huele a beatificación, Dios nos va a dar ese regalo. Yo pienso que ahorita es muy importante prepararnos, que no sea un acontecimiento que llegue y pase, sino que sea un acontecimiento que nos toque a todos, que sea un acontecimiento a través del cual Dios pueda, bueno, renovarnos como personas, como familia, a la sociedad, al pueblo venezolano, y la beatificación de José Hernández se convierta en una nueva página de la historia del pueblo venezolano, de nuestras vidas y de la iglesia venezolana.